chicos, les cuento que ahora me encuentro con Armando Ponce, que es el administrador del Tambo de Talcama. ¿Cómo estás, Armando? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tambo. Muchísimas gracias, estamos súper emocionados de estar aquí. Cuéntame, por favor, porque estoy extasiada de todo lo que he visto, las novedades que tiene Talcama. Bueno, en estos años difíciles que hemos tenido por el COVID, nos hemos tenido que adaptar y ahora estamos atendiendo un espacio que hemos acomodado en el jardín al aire libre, ¿no? Respetando siempre los protocolos, y tenemos un gran espacio para poder recibirlos. Perfecto, cuéntame, ¿he escuchado por ahí que han recibido un reconocimiento? Así es, en realidad tenemos el reconocimiento Safe Travel, ¿no? Como un establecimiento que respeta los protocolos de bioseguridad ante el COVID. Y también, bueno, tenemos el reconocimiento del Sumum como mejor restaurante de la región Ica. Excelente, entonces está perfecto como para venir a visitar Talcama, por supuesto. Cuéntanos, por favor, también los servicios, los tours. Tenemos tours dependiendo de lo que las personas o nuestros visitantes quieren, ¿no? Tenemos un tour con degustaciones, tenemos tours históricos, ¿no? Por la hacienda, tenemos tours con catas, pero tenemos un equipo profesional de sommelier, entonces es de acuerdo a lo que las personas desean conocer, ¿no? He visto que también hay mucha historia, arquitectura. ¿Qué me puedes decir de todo el viñedo que hemos presenciado el día de hoy? Talcama es el primer viñedo de Sudamérica, ¿no? Data de 1540 y es en el año 1889 que la familia Balaechea adquiere el viñedo de los Agustinos, ¿no? Es por eso el color rosado que tiene la hacienda, que se mantiene en la misma estructura hasta la actualidad y con la misma familia que ya viene a ser la quinta generación. Bueno, acá tenemos la mesa servida, huele y se ve espectacular. Armando, por favor, cuéntame, ¿qué tenemos acá y qué más podemos encontrar en la carta? Bueno, así como somos un restaurante con un gran reconocimiento y prestigio, tenemos una carta muy interesante, que es básicamente comida regional y también algunas recetas propiamente del restaurante, ¿no? Aquí tenemos una carapulcra con sopa seca iqueña, ¿no? Que se hace con papa seca. Tenemos un arroz con mariscos. Tenemos un adobo de cerdo, que aquí lo llamamos adobos José Antonio, ¿no? Con un puré de pallares verdes. Y tenemos un piqueo, que lo llamamos gran piqueo, en el que puedes encontrar diferentes cosas y diferentes opciones como para poder probar varias cosas de la carta. ¡Uy, qué delicia! Ya tengo un hambre. Cuéntame, ¿cuál es el plato bandera? Así como para venir ya de una a pedir eso. Si es para picar, yo siempre recomiendo el gran piqueo, pero por ejemplo, el lomo saltado que hacemos nosotros es flameado con pisco demonio de los Andes, ¿no? Entonces, para mí es uno de los más vendidos, al mismo tiempo que el fettuccine con huancaína. En realidad, todos los platos son súper vendidos, ya es de acuerdo del gusto del cliente. Okay, perfecto. Entonces, ya saben que acá la comida está asegurada y la sazón está de primera. Por favor, invita a todos los divinos que nos están viendo para que vengan a disfrutar de esta delicia y de todos los tours que tenemos aquí. Bueno, los invitamos al primer centro no turístico del Perú, ¿no? Que en el que pueden encontrar tours, restaurantes, degustaciones, catas profesionales, de martes a domingo, de 9:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. También comparten nuestras redes sociales para que podamos visitar por ahí y podamos estar al día de todas las novedades. Sí, por supuesto. Nuestras redes sociales son en Instagram, @TalcamaTambo, y en Facebook como Tambo de Talcama. Listo, muy bien, chicos, aquí lo saben, aquí en Talcama está asegurado el buen sabor y toda una buena experiencia. Muchísimas gracias, Armando, por invitarnos y ahora a disfrutar. No, muchas gracias a ustedes, siéntanse seguros de venir, que cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad. We'll be right back.
ya nos encontramos en la Huaca China y gracias a nuestro gran piloto Sergio. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy acá contento. Muchísimas gracias, hemos tenido una experiencia maravillosa, el recorrido ha sido bravazo. Cuéntanos acerca de Richie Tour. Bueno, Richie Tour y Jaime Adventus, empresa de los tubulares, servicio de tubulares, y también tenemos los servicios de los Polaris, ¿no? Brindamos el servicio acá con las dunas de Huacachina, haciendo el recorrido con los boogies, las tablas de sandboard. Es una adrenalina muy buena. Además del recorrido, tenemos las tablas. Cuéntanos acerca de cada uno de los servicios. A ver, una vez que nos hemos tomado las fotos acá con la laguna de Huacachina, nos vamos a dirigir hacia las tablas de sandboard. Vamos a deslizarnos de las dunas pequeñas, medianas o grandes, como deseen hacerlo, ¿no? Uy, entonces nos espera una aventuraza, Sergio. Cuéntanos, ¿cómo podemos reservar este tour, adquirir algún ticket? Bueno, mientras las redes sociales Richie Tour, ahí tenemos toda la información. Richie Tour lo encontramos en Facebook, Instagram. Facebook, Instagram y los números que te reservo. Perfecto, entonces por favor invita a todos los divinos que nos están viendo a que vengan a vivir esta experiencia realmente divina, Sergio. Bueno chicos, a ver, les invito acá, que vengan a Ica, que disfruten de sus hermosas dunas que tiene acá y también Huacachina, que es muy bonita, muy hermosa. Venga chicos, se les espera, a todos se les espera. Por supuesto, muchísimas gracias Sergio y también a Jaime Salvatierra que nos ha dado la oportunidad de vivir esta maravillosa experiencia. Gracias, chao divinos. Adrenalina. ¡Me encanta! Entonces hemos venido al lugar exacto, ¿ah? En el Kartódromo de Asia, exactamente en el kilómetro 97.5 de la Panamericana Sur, dentro del Boulevard de Asia. Así que vamos a vivir la experiencia el día de hoy en correr en Cars. ¿Me ganarás? ¡Claro! No te creo. No, 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 no te creo, no te creo. Estamos aquí en el Kartódromo de Asia y para que nos dé más detalles, yo sé que tú estás buscando toda la información, me encuentro con Jean-Pierre. ¿Cómo estás, Jean-Pierre? Muchísimas gracias por recibirnos. ¿Qué tal, Rocío? Bienvenida al Kartódromo de Asia. Cuéntanos un poquito, ¿cuánto espacio hay aquí prácticamente? El espacio es de más de 20.000 metros cuadrados al aire libre para que puedan venir a divertirse pequeños y adultos. Me encanta. Yo veo que la pista está dividida, ¿no? ¿Cuántos circuitos hay? Tenemos tres circuitos, ¿ok? Uno para niños que van de los 3 años hasta los 6 años acompañado de un adulto. Okay. Luego en el mismo circuito van niños de 7 años a los 14 años. Wow. ¿Ok? Luego tenemos otro circuito que es de competencia, que son de niños de 15 años a más edad. Okay. ¿Ok? Y luego tenemos un circuito especial, el más grande de Lima, 1 kilómetro de distancia por vuelta. Es el circuito de Grand Prix. Exacto, para chicos de 18 años a más. Me encanta. O sea, yo puedo venir con mi grupo de amigos, de amigas, pasar todo el día acá y estar corriendo, como nos encanta la velocidad a nosotras. Claro, exacto. Puedes venir con tus amigos, con tu familia, divertirte, hacer competencia. Al final de las carreras, nosotros entregamos unos resultados para ver quién es el ganador de la tarde. ¡Ay, qué chévere! Me gusta. Ahora, otro que yo veo acá es que, ¿cuánto tiempo tienen ustedes el Kartódromo de Asia? ¿Cuánto tiempo tiene? Ya tenemos 11 años. 11 años operando aquí el Kartódromo de Asia. O sea, es el primero prácticamente. Es uno de los primeros, exacto. El más grande también. El primero y el más grande.
Y ahora, con la pandemia, yo me imagino que les afectó muchísimo. Sí, nos afectó bastante, tuvimos que cerrar lamentablemente, pero ya hemos regresado con fuerza, estamos cumpliendo con todos los protocolos, así que les invito para que puedan venir a divertirse. Me encanta también porque es un espacio abierto, al aire libre, además, como bien lo dice Jean-Pierre, puedes venir y pasar el día, divertirte con tus amigos, con tu familia, hacer un tipo de deporte al aire libre, que es lo que ahora se busca, pues, ¿no? Exacto, aparte también realizamos eventos corporativos, cumpleaños, así que si están interesados en venir y a pasarla muy bien, a divertirse, a vivir full adrenalina, les invito al Kartódromo de Asia. Los precios, por favor, coméntanos, más o menos entre cuánto están. Ok, los precios varían de 40 soles a los 70 a 100 soles. Sí, dependiendo del paquete que puedan adquirir, hay promociones de lunes a viernes, así que los invitamos día de semana para que puedan compartir entre familia. Me encanta. Yo no sé dónde se ha ido Melissa, ya creo que ya está sentada ella, prácticamente lista para correr, pero vamos a darle el paso a Melissa a ver qué nos tiene. Meli, ¿cómo estás? ¡Hola, Rocío! Yo ya me encuentro lista para ganarte en el primer circuito. Estoy con Jean-Pierre, que nos va a explicar que no solamente está esto, sino que también tenemos un circuito a control remoto. Cuéntanos más sobre esto. Claro que sí, les voy a contar. Tenemos un circuito llamado String, que son carros a control remoto, donde pueden compartir niños y adultos a medida que van esperando aquí su carrera para poder entrar a la pista. La verdad que estoy muy emocionada y muy ansiosa por comenzar todo esto. Por favor, haz una invitación a nuestros divinos y divinas. Claro, les voy a hacer la invitación para que puedan venir aquí al Kartódromo de Asia, ubicado en el Boulevard de Asia, en el kilómetro 97.5. Sí, los horarios son de lunes a viernes de 10 de la mañana a 8 de la noche y sábados y domingos de 10 de la mañana a 9 de la noche. Les invitamos a todos, por favor, para que puedan venir y compartir aquí. Nuestras redes sociales son Kartódromo de Asia en Facebook y en Instagram como Kartódromo de Asia Perú. Les invitamos a todos. Rocío, apúrate, estoy a punto de ganarte. Y divinas, estamos aquí de verdad con una vista espectacular del mar. Hemos venido elegantísimos a un yate precioso de Tours M&G. Este yate se llama Omega. Y la verdad es que si estamos sin mascarillas, porque todos obviamente nos hemos hecho la prueba rápida, la prueba del COVID, para estar tranquilos de que acá podemos hacer una sesión de fotos y podemos estar totalmente sanos. Eso es lo importante, sin ningún tipo de contagio. Aparte, quería contarles que esta sesión es muy importante para mí. Y muy importante porque la estamos pasando para ustedes, porque es acerca de Palta Style Perú, que se viene con toda una colección de verano, entre ellas esta colección de bikinis, de ropas de baño y de outfits for men. En este caso, las paltatruzas de baño de hombre, que es algo súper novedoso. Y estoy con Luisita, que es mi mejor amiga, una de mis mejores amigas. Somos trujillanas, por si acaso, obviamente norteñas, las mejores. Y nos va a contar toda la experiencia, pues, Luisi. Ay, amiga, feliz. Tú sabes que yo amo trabajar contigo, hacer fotos contigo, porque en verdad, aparte del cariño que nos tenemos, me encanta tu marca, la marca de Fiore, en verdad, Palta, es porque ella es bien palta, en verdad. Entonces me encanta la propuesta porque rompe con todo y estoy segura que a todos les va a encantar. Gracias, sí, y aparte Rolandito también, de verdad, él es un talento así, un diamante en bruto, ¿ah? ¿Eh? Y está ahorita haciendo full fotos y es nuestro modelo estrella de la marca. De verdad, ahí pueden ver el shape y pueden ver qué bien se ven las truzas. Ustedes saben que realmente en verano queremos estar así. Los hombres tienen que regalarle a sus esposos, sus hijos o cualquier familiar ese tipo de truzas que son únicas, porque los diseños de las truzas de Palta Style, por si acaso, son súper exclusivos. Son confeccionados, son estampados, confeccionados especialmente para la marca, que nos demoramos como 2 meses en esperarlos, ansiosos. Rolito, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien, chévere, la verdad, los diseños son increíbles. ¿Cómo? ¿Te tiraste a la piscina? Se tira a la piscina, nada que retirar al mar acá. Es que la verdad es que no aguantamos el calor y aparte me encanta porque la tentación del mar, pues, ¿no? Me he tirado como 3 veces y las ropas de baño se secan al toque. Tienen una tela súper stretch, las puedes usar para correr tabla, para nadar, para cualquier cosa. Y aparte, son súper lindas y los modelos están increíbles, las camisas también.